Saludos, compañeras. Vamos a ver nosotros las fichas para poder trabajar ya a partir de la semana 5 con las nuevas que nos han enviado el ministerio. Vista que todavía no hay un orden que nos hayan dado, vamos a considerar el orden como están distribuidas en lo que se separaron lo que son las fichas de inicial de 3 años y las fichas que son para los niños de 4 añitos. Para esto se va considerando el orden de aquí. Bueno, si ustedes tienen otro orden, pueden realizarlo. Para esto he realizado un cronograma. Aquí les presento el cronograma de la aplicación de las fichas de experiencias de aprendizaje con todo lo que ya hemos venido viendo, lo que es las semanas de adaptación con sus fechas, lo que hemos ido trabajando, las que hemos ido trabajando semana a semana. En la semana 1, que fue solo adaptación, en la semana 2, que fue evaluación diagnóstica, donde aplicamos también en tiempos de adaptaciones. En la tercera semana estábamos adaptación, pero también se realizó la entrevista socioemocional y aquí, como pueden ver, también lo que fue el feriado del 24 de mayo. La última semana, que está la cuarta semana, que es del 27 al 31 de mayo, viene lo que es actividades lúdicas para lo que es el Día del Niño. Y de aquí en adelante, lo que es ya junio, eso pertenece a mayo, viene junio. En junio tenemos hasta así también en el orden que vienen las fichas, por número según corresponde en lo enviado del ministerio, tenemos así también por fechas. Semana 5, semana 6, semana 7, semana 8. Para julio también tenemos nosotros así también distribuido, pero si ustedes pueden ir viendo, también voy considerando lo que son las vacaciones. En el mes de agosto, nosotros en el 8 de agosto van a haber vacaciones de los estudiantes y el 9 y 10 lo que es feriado. En lo que corresponde al mes de septiembre que tenemos nosotros, aquí no tenemos actividades, pero aquí van el orden por las semanas. Aquí ya estaríamos semana de la 18 a la 21. En octubre tenemos, también se da otro feriado. Se traslada el feriado del 9 de octubre, se traslada al viernes 11. Todo eso les voy poniendo para nosotros ir considerando el momento de ir realizando nuestra planificación micro. En el mes de octubre también se da las vacaciones del 31 de octubre, las vacaciones estudiantiles. El sábado 2 de noviembre, que viene a ser el Día de los Difuntos, se va a trasladar al viernes 1 de noviembre. Por eso los estudiantes, el 1 es el 31, o sea, ya vienen esos días por las vacaciones estudiantiles y seguimos con lo que es ya el 1 de noviembre, que se pasa por el 2 de noviembre. En el mes de noviembre, que tenemos acá también, en este mes de noviembre tenemos el domingo 4, a ver, domingo 3, se traslada al lunes 4 de noviembre por Independencia de Cuenca. Aquí estamos alistando nuestro cronograma con las fichas de experiencias de aprendizaje, más fecha. Repito, esto no es enviado del ministerio. Las fichas sí son los temas los que ha enviado el ministerio. Simplemente estoy tratando de ir ubicando poco a poco ya aquí lo que es un cronograma para tener ordenado para poder nosotros realizar una planificación. De pronto cada distrito o cada institución educativa puede considerar los temas en una semana, de repente las que uno pone en la semana 15, ellos las consideran para la semana 1 o 2. Entonces
Entonces, eso queda a consideración. Pero aquí yo estoy presentando el cronograma para poder trabajar y más que todo tener nosotros una guía, más que todo mi persona. Tenemos en el mes de diciembre, también tenemos nosotros lo que es la Navidad. Nosotros este año no tenemos, como están separadas las fichas, son 60 fichas que te corresponden 30 para inicial, 30 para inicial de 3 años, 30 para inicial de 4 años, pero hay fichas que se repiten, hay fichas que no están. Entonces hace falta, o sea, y nosotros por lo general son entre 39 o 40 semanas. Nos han ayudado también las semanas de adaptación, que nos ayudan a menorar semanas para tener temas de experiencias. Pero aquí estamos poniendo Navidad, porque aquí vienen también del 26 al 31 de diciembre vienen vacaciones estudiantiles. Estamos considerando las fechas de los feriados aquí en este cronograma y también las vacaciones estudiantiles luego de términos de cada trimestre de nuestros estudiantes y en este caso por la Navidad también aquí, por estas festividades. Pero aquí miren, esta es la de 3 añitos, aquí hay que poner más, aquí falta en la 32, o sea, poner otros temas, bueno, poco a poco se va a ir viendo. Aquí se podría poner otro tema, hay que ver qué tema de repente no se ha abordado, se lo va a ir poniendo un tema de experiencia. En enero tenemos nosotros aquí estas semanas por poner también fechas de experiencias. Más experiencias tiene el inicial 2. Entonces ellos sí les va a faltar pocas semanas para poder completar este cronograma. No nos faltaría mucho, pero aquí ya nos estamos guiando y ordenando ya con los feriados y las vacaciones también estudiantiles. Este es el de inicial de 3 añitos. Miren, aquí repito. Este es el cronograma para aplicar las fichas de los niños de 3 añitos, el inicial 1, del subnivel 2. Pero nos vamos acá, vamos a ir revisando también el cronograma que tenemos para los niños de inicial de 4 años. Asimismo, las primeras semanas, pues se ha estado trabajando con adaptación. Y aquí también, bueno, aquí falta todavía lo que es el feriado del 24 de mayo que tenemos. También las actividades, asimismo, vienen los temas que corresponden a los niños de 4 años, asimismo distribuidos. Junio, julio, agosto, las vacaciones de los estudiantes, los feriados por fechas cívicas. Tenemos también lo que es, pueden observar los temas indicando las semanas. Asimismo, cómo se trasladan los feriados. Aquí tenemos para lo que es el grupo de 4 añitos. Todo esto tenemos ya nosotros aquí, pues no he estado realizando. Pero si ustedes ven, están en el mismo orden de las fichas, que es el que les estoy presentando acá. En este orden, cómo se las encuentra en lo que es donde está la página de recursos, donde están las fichas de CUSI, en este orden están, ¿ya? Y como están en ese orden, los he dejado en ese orden, porque recuerden que en las fichas de experiencia, compañeras, solo son una guía muchas de las veces. Aquí no van a encontrar una planificación completa, actividades, bueno, algo que te da, que te orienta para ese tema, una destreza. Pero nosotros recordemos que no vamos a trabajar solo una destreza en la semana. Nosotros trabajamos varias destrezas, varios ámbitos en la semana. Entonces recuerden que las fichas solo son una guía y que de pronto tal vez hasta el tema nosotros lo podemos cambiar, podemos crear. Por eso
también dan como esa iniciativa al no darte todas las fichas, a que tú también crees tu propia experiencia de aprendizaje. Temas divertidos. Miren, aquí tenemos en el mes de diciembre, enero, que yo decía que hay que ir completando poco a poco. Miren, aquí en cambio, si dejamos hasta una semana 39, por lo general a veces 39, porque ya vienen a veces en los repasos, en los últimos con los chicos, para el cierre del año, ya en las últimas fichas, a veces llegamos a las 40, a veces no llegamos a las 40. Entonces, aquí miren, les presento este es el cronograma para trabajar, pero esto es la manera personal. No me digan estas fichas, todo son del Ministerio de Educación, o sea, el orden, las fechas, todo lo que está. No, esto he estado elaborándolo, viendo que ya nos acercamos para trabajar con fichas y tenemos solo las fichas, entonces tenemos ya que dejarlas ubicadas para ya tener un orden, ¿sí? Tenemos las fichas de 4 años, el cronograma, y tenemos el cronograma para los niños también de 3 añitos. Bueno, espero este material les sirva, compañeras. Saludos.